¡Ay, madre mía! Chicos, chicas, que se viene un vídeo de Destruyendo Infancias. ¡Bienvenidos a este vídeo, chicos! En el cual vamos a ver un vídeo, aquí lo tenemos, el reviewer random hizo este vídeo, Rocco's Modern Life, Destruyendo Infancias. En primer lugar, chicos, la infancia que se va a destruir es seguramente la vuestra, ya que yo esta serie no me la he visto, ¿vale? Podría quedar bien diciendo que la he visto, pero me gustaría ver cómo os la va a destruir a vosotros. Y yo creo que desde mi punto de vista hace aún más gracia. Antes de empezar, chicos, deciros que este canal tiene bastantes vídeos de Destruyendo Infancia. Si veo que este vídeo es muy apoyado, todo el mundo le da like, como digo siempre, meto esta serie de vídeos al canal, junto a los de Misa Sinfonía, junto a los de Doblajes Pervertidos, chicos, reventad este vídeo likes. Por cierto, sígueme en Instagram, si aún no me sigues, @2más al 2, y en este canal deberías de suscribirte porque subo un contenido muy malo. Bueno, pero igualmente suscríbete, si no te importa. Bueno, chicos, lo ponemos en grande y aquí hay una pequeña advertencia. El reviewer random no se responsabiliza por las destrucciones de infancia, conflictos existenciales o problemas psicológicos producidos como resultado de ver este vídeo. Véanlo bajo su propia responsabilidad. Ya he avisado, chicos, sé que este vídeo lo va a ver gente también pequeña, que no entenderá qué es esta serie, pero gente grande, que seguramente sí. Allá vamos. Ahí va. Ojo, para random. Mola la marca de la televisión. La vida moderna de Rocco es una serie estadounidense creada por Joey Murray en 1993 y que trataba de la vida de un joven wallaby que llegó de Australia a vivir en los Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué es un wallaby? Es como un canguro, solo que más pequeño. Siendo creada un año después de la finalización de Ren y Stimpy, se podría decir que recibió bastante de su influencia, formando parte del selecto grupo de series que sirvieron de transición entre los dibujos animados clásicos de las dos décadas anteriores y los contemporáneos. Un ejemplo de esto es que Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, fue uno de los directores y escritores de La vida moderna de Rocco. Más allá de detallitos como este cangrejo, ¡ay, mi culito me pica!, capítulos donde vemos vómito o descuartizamientos estilo Tommy y Dali, ¡Dios!, La vida moderna de Rocco era bastante notable, ¿dices?, por tener grandes cantidades de contenido adulto que en muchos casos pasaban desapercibidas cuando las vimos como niños. Chicos, me gusta. Por eso, le refrescaré la memoria con algunas lindas e inocentes escenas de La vida moderna de Rocco. ¡Vamos! En uno de los primeros capítulos, Rocco consigue un trabajo como operador telefónico especial. Veamos en qué consistía el trabajo. Si con eso no quedó claro, presten atención al cuadro colgado en la oficina que dice: recuerde, sea ardiente, sea travieso, ¡vamos!, sea cortés. ¡Vamos! En otra ocasión, Rocco decide ir a la playa, donde una señora hipopótamo le solicita que ayude a aplicarse bloqueador en la espalda. Rocco tiene un accidente y, como muchos recordarán, pasa al típico chiste de ¿cómo te atreves? Lo interesante es que lo lanzan al mar y cuando regresa... Bueno. You've got a buoy in your pants. Buena referencia. Ya saben. Buena referencia. Gigante, voy a los pantalones. Buena. Ahora buena, veamos buena. La reacción de Rocco ante la llegada de Melba, la chica del correo, de la cual estaba enamorado. Bueno. Notaron eso. Bueno. Miren. Bueno, chicos, yo creo que más explícito no puedo ser. Más adelante, Rocco se enferma, así que debe ir al doctor, por lo que es enviado a la consulta del doctor Bendova, cuyo nombre es un simpático juego voltearse de palabras. ¡Voltearse! ¡Vamos! Luego de un vistazo a la oficina, grande, procedemos a la examinación del doctor, que incluye el siguiente procedimiento. ¿Dónde vas? ¿Pero por qué le estás tocando esos...? Chicos, perdón por destruir vuestra infancia, ¿vale? Pero, sinceramente, este vídeo me está gustando, ¿vale? Pensando en vuestra... reacción. Ahí está. Y finaliza con otro lindo examen. Que deja al loco caminando así. Ay, Dios mío. Claro, no es sorprendente considerando que era un paciente psiquiátrico. Por cierto, la pastilla que le recomienda a Rocco, que es bastante grande, tiene la advertencia de no ser tomada oralmente. Y ahora pasamos a un memorable capítulo, Leapfrogs, que trata de que la señora cabeza grande, la vecina de Rocco, se siente descuidada por su marido,
Así que ve en Rocco la posibilidad de volver a hacer su vida interesante, por decirlo de alguna manera. Inicia solicitándole a Rocco que repare el televisor, que solo estaba desconectado, lo cual da paso a un documental sobre los hábitos de apareamiento de los sapos. Frank, get away from me. También le ofrece un jugo sazonado. Y le miraba así de rojo como diciendo, ¡presta atención! Que después tú y yo vamos. Bueno, espérate, vamos a seguir con Mosca Española. Que curiosamente también es el nombre de un conocido afrodisíaco con efectos similares al Viagra. Lo cual finalmente da paso a una escena donde ella le pregunta a Rocco si le gustan sus ojos. Oh, Rocco. Don't you like my eyes? Oh, yes. They're lovely. Touch them. Yes, oh my. Very soft and veiny. Dios. No te extrañas que en los Estados Unidos este capítulo ya ha sido eliminado completamente de las repeticiones, aunque en Latinoamérica lo siguen dando. ¡Vamos, Latinoamérica, grandes! Rocco recibe una carta para ir hacia el rancho de su tío en el oeste, al cual va con Heifer, que por ser una res, es obligado a estar en el establo. Esto da paso a una escena que me fue extremadamente difícil de encontrar. ¿Qué va a hacer? Vale. No. Es aún más interesante cuando recordamos que Heifer es un macho. De hecho, originalmente iban a ser corazones. No, tío. Esto creo que desde que estoy reaccionando a doblajes, a cosas que destruyen infancia, chicos. Esto es lo más duro, Esto es lo más duro, chicos. O sea, estoy flipando. Estoy flipando. Creo que esto se merece un like. Para que traiga una segunda parte, una tercera, una cuarta de diferentes series, chicos. Sin embargo, los sensores preguntaron, ¿pueden cambiarlo por estrellas? ¿Pasó? Aunque claro, esa escena junto a otra donde Heifer se despide de la máquina por los buenos momentos que compartieron, fueron eliminadas por completo en las repeticiones y lanzamientos en DVD. Normal. Ahora veamos qué ocurrió cuando Rocco y Heifer viajan por la carretera y desean alojarse en el Notel Motel. Sorry, we've pulled up. Won't have room for another 20 minutes. You wait. Oh, we have premature departure. You can have room now. How long you want? Just till tomorrow. All night? Okay. Como imaginarán, eso también fue eliminado en las repeticiones y DVDs. Qué bueno. En otra ocasión... A ver, yo sinceramente creo que una persona pequeña ve esto y no se da cuenta, ¿vale? Pero sí que es cierto que luego una adulta, madre mía. Heifer y Pilbur van a acampar. Se quedan sin comida, así que... No. Ouch. En otro episodio, Ed Cabeza Grande necesita oponentes para la final del campeonato de bowling. Así que va a buscar a Rocco para invitarlos a jugar, aunque ellos ya están jugando algo. ¿Qué están jugando? Un juego que consiste en un mono que gira con las nalgas expuestas mientras ellos sostienen unas paletas. En español esto solamente puede resultar raro o hasta chistoso, pero en inglés, nalguear el mono o spank the monkey es un término para referirse a la masturbación. Otro día vemos que Rocco es un usuario de taladros a nivel de competición. No pregunten. La cosa es que luego de realizarlo por mucho tiempo, queda prácticamente ciego. En el capítulo se hacen varias referencias a que el término para taladrado, jackhammering, es similar a jack off, otra expresión para masturbación. Con lo que el concepto de que él haya perdido la vista después de hacerlo por mucho tiempo cobra un nuevo significado. Pero más interesante es... Yo creo que hay mucha gente que le ha prohibido ver esta serie a sus hijos, La escena donde Rocco por accidente termina con su taladro por sobre Heifer. Que comienza a disfrutarlo. Lo cual no sería diferente a esos chistes sobre masajes si no fuera por la expresión que pone después. Y hasta muerde el pasto. No. Y finalmente llegamos a uno de los últimos capítulos de la serie, Closet Clown. Más allá del nombre, que significa payaso de closet, es un capítulo bastante interesante. Veamos algunos detalles. En primer lugar, llegan unos payasos cerca de su casa y el cabeza grande los trata como alguien que está atacando una minoría. Your kind around here. Look, pal, we don't want any trouble. Shut up, duck! ¿Vieron eso? Necesito siquiera comentar a qué se parece. ¿Vieron eso? Necesito siquiera comentar a qué se parece.
En fin. Sí. En fin. No sé qué decir, chicos. Narway. Ed empieza a sentirse atraído por las cosas de payaso, aunque lo oculta de su esposa. Incluso en el trabajo, Ed empieza a pensar en cosas de payasos. Sin aguantar más, escapa al baño, donde empieza a experimentar. Hello there, I'm a clown. Pero es descubierto por su jefe, que de paso usa zapatos de mujer. El jefe le revela que también es payaso. Don't tell me you haven't gone public yet. Public? You must be joking. You big head, you're going to have to accept it sometime. It might as well be now. But how? I'm too afraid. Como resultado, Ed empieza a ir a fiestas de cumpleaños mientras lo oculta de su esposa, mientras ella empieza a sentirse sola y preocupada por él. Madre mía, chicos, qué situación. Todo, cuando todo, todos sus conocidos todo. Descubren que es un payaso, él está muy avergonzado. Yes, yes, I'm a clown. Pero su esposa aparece curiosamente aliviada de que es solo eso. El capítulo termina con todo revelando sus pequeños secretos. Todos aceptan las confesiones, aunque... Marco. Dios, qué situación. Qué situación. Madre. Y eso ha sido mi revisión de momentos de la vida moderna de Rocco. Por supuesto, hay otros detalles por aquí y por allá, como uno de los hermanos de Heifer. Virginia. We were afraid to tell you. Sí. De cualquier manera, espero que lo hayan disfrutado, y si aún les queda infancia que haya sobrevivido a esto, no se preocupen, más adelante revisaré momentos de otras series. ¡Grande, chicos! Chicos, el canal, por favor, vaya pedazo de vídeo que se ha sacado, el reviewer random, por favor, todo el mundo que vaya a este vídeo, o a su canal, que se suscriba, o que le dé like a este vídeo, que comente, espectacular vídeo, de verdad, muy bien buscado, súper bien encontrado todo, y sinceramente, pediros perdón, chicos, porque sé que he destruido la infancia de muchas personas que han visto esta serie, ¿vale? Si os gusta este vídeo, si os gustaría que subiera una segunda, tercera, cuarta, quinta parte, destruyendo infancias, tiene que tener muchos likes este vídeo, si no, lo dejamos aquí. No me hagáis enfadar y dejar de subir la segunda parte. Os veo a todos en Instagram y en el siguiente vídeo.